La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chivita, bien tirado, corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolution bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Ando en la chivita, bien tirado, corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolution bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Con dos salidas de turbo, lo sigo paseando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando, como de costumbre, estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Paquito. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Welcome, buenas welcome tardes. To the show. Gracias, gracias. Paquito, buenas tardes, Magda. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya tú ves aquí activadita, un fin de semana lleno de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Sí, sí, sí. Pero seguimos ahí en la batalla. Ajá. Y hoy contamos con Gary Suyus. Welcome to the show, Gary. Hello. Okay, welcome. Oh my God. Gary is a virgin in the radio. Okay. So, being gentle to but me you're today. Doing good. You're doing good. Y tenemos por aquí a nuestro Hugo Pierre que acaba de llegar. Hugo, echa para acá. Echa para acá, Hugo. No te sientes. Echa para acá. Tú eres de la familia. Te presento en un segundo, Hugo. Ya cuando estés bien por aquí, Hugo. Déjamele por ahí. Let Hugo go in. All right. Here we go. Hugo's not that fat, okay? No, he can make it. Look at this. He's a skinny guy. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy que exploto, pero... Explota, dice él. Por lo que está pasando en nuestro bello Puerto Rico, ¿verdad? Claro, claro. Pero este no es el foro para ventilar. Exacto, exacto. Pero verdad que se indigna uno. Yeah. Muchas cosas que están pasando. Con muchas cosas que no están pasando. Es correcto, sí. Es correcto. Y mira, te quiero presentar a Gary Suyus, okay. The Motorhead Shirts, okay. En la casa today. Oh, okay. Okay. Welcome to the show one more time. Y continuamos hoy. Tenemos muchísimas cosas. Lo que está pasando en Orlando Speedway. He's going to tell me. He's got a very good information about the next race in Orlando Speedway. Yes, yes. Okay. Also, today they have a race, but I don't know if they cancel or not. So, if somebody have any information, they can call 407. But this weekend, today is track racing for the cure. Right. It's a special event today in Orlando. I believe it's on stage. They start at 8:00 today. Yeah. Okay, perfect. So hay tiempo para que vengan, okay, sí. Y vengan y por una buena causa, que ahí lo vemos. It's a good cause, right? Yes. Okay, tell me a little bit about what's going on. But before you're going to tell me about what's going on, señoras y señores, hoy tenemos muchas cosas que vamos a estar hablando, como lo que está pasando en MegTech Institute, ahora mismo centro de acopio para recoger artículos de primera necesidad para enviarlos a Puerto Rico. También lo que está pasando en Tozas en Tampa, también tiene una actividad especial allí en Tampa, en New Import Speed Shop, y también la gente de Escuadrón Suzuki se está organizando de una manera bien impresionante. Estuve viendo las fotos del estacionamiento, aquello está colmado de autos por todos lados. Exactamente. También lo vamos a hablar un poquito si tenemos tiempo. Lo tengo por aquí, lo meto por aquí. Entrevistas. Vamos a hacer varias entrevistas. ¿Y qué más? Que cuando hable, mire para allá. Porque Luis Felipe habla con mano y nadie lo entiende. Okay. Ya la vi. Dios mío. Ya la vi. No. Ok. Y vamos a dedicarnos todo el día, por favor, si tienen. Acuérdense que nuestras líneas estamos comunicables a través del 407-260-0000. Y también, sí, Paquito. Sí, estamos a través de ese número, el 407-260-0000. Por la 104.7 FM, sí. En la grande 1030 AM, en Tuning Radio, Facebook también. Live. RPM también. Sí, Revoluciones por Minuto, sí. Y también Magdi Turrino me buscan en el Facebook. Exactamente. Oye, Manda, el que lo dice bien es Bombi, pero yo quiero enviar un saludo a Bombi donde quiera que él esté. Oh, claro que sí. Yo me imagino que él te está escuchando, Bombi te está escuchando ese momento, porque él no se va a perder este gran show en el día de hoy, ya que Bombi struggle en Puerto Rico por semanas y semanas.
allí con el paso de María, luego queda baleado en el aeropuerto por 2 días balado. Sin comer, balado. Mm-hmm. Por 2 días, gracias Hugo. Mm-hmm. Y entonces tiene la oportunidad de moverse a New York, se encuentra en New York. Muchísimas gracias a todas las personas. Yo sé que Bombi a lo mejor pues nos da una llamadita, a lo mejor no. Yo no, tú sabes, él está recuperándose porque no es fácil lo que ha pasado este hombre y todo el mundo en Puerto Rico. La cara de el retrato que tienen en Facebook es la cara de cada ciudadano en Puerto Rico. Bueno, Magda, okay. Yo lo creo así porque tuve una conversación larguísima, por eso llegué un poquito tarde aquí con el liderato de lo que es la acción. Ajá. En el Pango, en Puerto Rico, la gente de Ciales, off-road con Dani, y a la verdad que la devastación es increíble. Perdimos la pista de fango allí en el puente de Ciales, la perdimos. Anda. Se fue completita, aquello está en roca pura ahora mismo. Bajó un golpe de agua en el río de Ciales que causó una devastación bárbara en esa área. Uh-huh. Y también en todo lo que se llevó por ahí para abajo el río de Ciales, al igual que pasó con el río La Plata, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Puerto Rico está devastado. Exactamente. Es bien triste. Pero estas son cosas que hay que cogerlas también con calma. Sí, yo sé que no, yo no lo viví, pero yo estuviera en la misma situación como está Bombi, porque tiene mucha preocupación por su familia, de sacarlo de Puerto Rico, yo lo sé, pero tenemos que tener calma por el momento, ¿verdad? Y pues, Luis Felipe, ¿qué tú dices? No, que también le quiero dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado. Cientos de personas han ayudado a Bombi. Exactamente, sí. Son muchísimas, muchísimas las personas. Y Bombi ha hecho una labor extraordinaria en Puerto Rico. Ya nos sentaremos en un futuro, ¿verdad? Donde veamos esto como una historia, algo pasado. Y él se sentará conmigo porque quiero que nos cuente verdaderamente qué fue detrás de María. Esa pesadilla, sí. ¿Verdad? Que, este este remesón para todos nosotros. Y por supuesto también, te quiero decir algo, Hugo. Sí. Luis Felipe todavía no se ha podido, no tiene comunicación con su mamá. Okay. Él está muy, muy también, acuérdate. Es algo que es impresionante. Mm. Y todavía no ha tenido comunicación. Tuvimos comunicación con una persona que ella le dijo que llamara y que nos dijera, está bien. Mm. Pero todavía no sabemos nada de la doctora Casta en Puerto Rico. Ella está en Moca. Si cualquiera por ahí, ¿verdad? A través de este medio, pues se pueden comunicar con ella o saben o tienen alguna información, por favor, que se la dejen pasar a ella y que pues pronto allá en Puerto Rico alguien nos llame porque hay un teléfono que te puedes comunicar y es el teléfono con la compañía Claro. Y de eso pues le vamos a dar más información. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos en breve con Gary Suyos, ¿ok? Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063.
localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Está escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar. Marta y Combi, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Tenemos aquí, contamos con la presencia muy grata de nuestro amigo, más que amigo, mi familia, Hugo Pierre. Y también hoy, we have in the house Mr. Gary. Hey, Kay, enjoy the popcorn, okay, baby? Okay, all right, okay. Gary, tell me a little bit about what's going on this day. It's October what? Yeah, I'm here today to tell you about the best car event of the year. Okay. It's October 28th. It's at Orlando Speed World. Right. It's a drag strip riot. It's hosted by the Misfires Car Club, who also do the Groundhog Gala every year. They've been doing that show for 17 years in Sanford. It's one of the longest vintage car shows in Florida. Hey, we're like, going to have... Like how many? How many? Oh, 17 years now. This coming year will be the 18th year. And how many cars you have in those events? Those events, they usually have 100 to 300 cars depending on the day and what the weather is like. But it's always old school vintage hot rods, no modern stuff, just the classic stuff. I want to commend you guys because you're giving us a stage for the Billet Drugs people that used to to do the event in Leyland. Yeah, that's what we're trying to fill that hole, because a lot of people want to do the vintage drags. Our event is for pre-1972 vehicles. And at last count, we had over 100 drag cars, vintage drag cars, already committed to the event. Oh, nice. We have... for example, Bill Hartzell, which I think you have his picture. Yes. He will have his Fiat Altered out there. All right. Nice. 7 second, 180 mile an hour car. Look at that. That gets crazy. But it's a hot pepper. That car he looks puts like on. Yeah, it puts on quite a show. And he also has a new venture. It's the Aluminum Lung Car Club. If you have a car with a supercharger, you're allowed to be a member of the club and have a shirt. Otherwise, you can't have one. All right. Also, another big draw for this event, a friend of mine, Curly Jim, he has a Nitro Harley. All right. It's a 7 second, 180 mile an hour Harley Davidson. Let me tell you something. Only to see that bike in idle, only for that, you should be there. Only exactly. for that. Oh, yes. Yeah. It puts on quite a show. It's really fast. Oh, yeah. 180 miles an hour. Ooh, quarter mama. Mile. Yeah. And loud. And we have a lot very loud. Of front engine dragsters coming, including another friend of mine, Harley McDaniel. Uh-huh. He has a front engine dragster where he sits on top of the 9-inch rear end like a crazy man. Mm-hmm. And it's 170 mile an hour. It's a small block Chevy, natural aspirated. The car is really fast, really fun to watch. All right. He puts on a good show. We have the Rebel Reaper, who's Don Moyer. It's a Willys, and it does great wheel stands. He's coming out. Woo. And a lot of things. Gary I'm already Gorman. I'm already the first one in the gate. Oh, yeah. And we're hoping to have MechTech out there as a sponsor because we want their Pro Mod Camaro. Sure. All right. We want to see a 5 second, 250 mile an hour car. Let's see. Okay. And we'd like to thank some of our sponsors we have so far, Bellicosa Cigar, American Motorsports, as always, of which their big event, their customer appreciation, is next Saturday at Speed World also. Real Street Performance and down at Route 46, okay, who's also been
really good. And as, and I'm hoping also everybody checks out the motorheadshirts.net page and see some of the work that I've done. Okay. Well, thank you, Gary. But okay, ahora let's go back to Spanish now, okay? Vamos a tomar la próxima llamada adelante. ¿Estás en el aire? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mata. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Se habla Yadira. Yadira. La oye, Yadira. Welcome. Welcome to the show, Yadira. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Yadira, gracias, eso es impresionante. Impresionante, señoras y señores, la caravana que acabas de enviarme los retratos. No, no, espérate, espérate. Caravana no. Caravanón. Vamos, vamos, vamos. Caravanón. Se escuchan un poquito de ruido y revolú. Es que vamos ya en directo a Plan City y vamos en la caravana. Ok, van se dirigen a Plan City. Estamos activando todos unidos por Puerto Rico. Ay, so, qué bueno. Aquellos que no hayan podido llegar al punto de salida, ya vamos en dirección. De verdad que no me atrevo a decir el número de carros, pero la gente ha respondido por segunda vez de una manera extraordinaria. Yadira, tírame una cantidad, tírame unos numeritos. ¿Cómo cuántos? Wow, yo todavía no nos hemos sentado a hacer número. En cuanto lleguemos a la finca, vamos entonces a contar las taquillas que se dieron para poder tener un número exacto. Ok. Lo vamos a estar bajando más o menos, pero de verdad que fue desde las 9 de la mañana que llegó, que se hizo la inscripción, hasta ahora, y llegó gente que no pagó inscripción y van a llegar entonces a ser contados allá en el área de plantilla. Qué bueno. Muy bien, y la dirección de la llegada, Yanira, ¿cuál es? Vamos en camino hacia el rancho y la dirección es 1710, Florida 60, Plant City. Oh, ok. All right. Yeah, vamos a volver a estar poniendo la dirección en las páginas, tanto como la página del alcalde Tuning hasta ahí, la página del escuadrón Suzuki FL. Para aquellas personas que no pudieron llegar, la salida con todo ello será a las 11 y pues se recibieron muchas llamadas que esperáramos entonces hasta las 12:30. Ajá. Y pues ya no pudimos esperar más nada porque allá están las orquestas y todas las demás cosas que tenemos para la gente. So, okay. Es sencilla, yo sé que me existe un evento, cuando terminen allí son bienvenidos entonces acá al área de Plantini. Seguro, cómo no, el evento de acá de Mextech, el evento Back Car and Car Meet, activados por Puerto Rico, comenzó a las 10 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde, así que muy bien podemos salir para allá, seguro. Allá, claro que sí. Seguro, después que la actividad culmine como tal, la orquesta y los payasos y todo lo que hay, pues el grupo del Escuadrón Suzuki Samurai se va a quedar pues organizando lo que son todas las donaciones que se han colectado. Okay. También le quiero agradecer a toda esa gente que llegó a Monserrate. Okay. Entregó sus donaciones y todas las que se van a recibir estando ahí. Seguro. Claro, seguro. Y mira, esto es una obra tremenda de Yadira y todo el escuadrón Suzuki, porque todo lo que recolecten ahí va a ser enviado hacia Puerto Rico, seguro. Eso es algo increíble. Con la oficina de MC, claro, ¿verdad? Que claro. Nos dio la mano para poder sacar todos estos artículos. Exactamente. De primera necesidad. Y lo van a llevar. Pero hay un ambiente bien lindo, música. Okay. Todo el mundo, con banderas, hay un ambiente bien bueno. Ok, levantamos sí o sí. Sí, Yadira, ¿hay algún número telefónico que la gente puede llamar para poder llegar allá al destino o algo? Sí, ok, el número de teléfono, te voy a dar el mío en este momento, es el 717. Uh-huh. 809-7872. Ah, ya lo tengo. Y como volvimos, vuelvo y digo, vamos a volver a subir otra vez la promoción nuevamente en las páginas. Okay. A cualquier cosa, el que no pudo llegar, allí va a estar la dirección y es fácil de llegar, es un evento privado. Seguro. El Facebook page que están utilizando para divulgar la actividad. Ahí los ven, se fíjate, está utilizando, Hugo, el del Escuadrón Suzuki FL. También se está utilizando el del alcalde Tuning Specialist, pero ahora mismo acabo de subir la dirección en el del escuadrón para aquellos que no han llegado y quieren llegar a Plan City. Perfecto. Acabo de subir la dirección en el del escuadrón Suzuki FL. Ok, muchas gracias, Yadira. Ya tengo el número. Si cualquiera se quiere comunicar, yo tengo ese número y pueden pasar por allí. Ya lo tengo para que pidan información, ¿ok? Seguro que ya llegaron los vendors están esperando con la gente, ya van a estar allí con las papas.
tenemos papa pincho, ensalada de carrucho, diferentes menús, Para Yadira, todo el mundo. Una vez más, lo que la dirección. Es quedarse cita y disfrutar con nosotros. Sí, la dirección rapidito, una vez más. La dirección es el 1710, Highway 60, Plan City, 33567. Y el nombre del rancho, si lo buscan también sale por el rancho la dirección, Rising Star Ranch. Rising Star Ranch. Ranch. Okay, I got it. Yep. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Y cualquier cosa los esperamos por aquí, los vamos a mantener informados en cuanto lleguen los muchachos allá y se organicen. Yo les envío las fotos también de la actividad final, ¿ok? Muchas gracias. Y mucho éxito. Gracias a Yadira. Puerto Rico se levanta, mi gente. Claro, amén. Sí. Del Escuadrón Suzuki, nuestra amiga Yadira, y esa gran obra. ¿Qué tú crees, Paquito? Eso es extraordinario. Sí, seguro, ahora fabuloso. Mismo. Y todo esto unido, por Puerto Rico. Sí. Y yo quiero mandarle un saludo bien especial a la señora Costa Calderón, que nos está viendo en el día de hoy. Así que un saludito para ella y a Alex. Y nos envía saludos a todos nosotros, Alex Grave. Ok. Y a toda esa gente que están, saludos, Jerry Flores. Oh, okay. Jerry, un abrazo. Bueno, y continuamos aquí con Gary. Oh, tenemos otra llamada, vamos a darle énfasis. Adelante, estás en el aire, welcome to the show. Sí. Buenas tardes, ¿quién habla? Pollito Racing, saludo a todos. Buenas tardes, Pollito. Anoche hablé con Bombi. Ajá. Sí. Ya él me hablé dijo con él, que me había él hablado. Está por acá, allá arriba, en casa de su familia. Ok. Sí, gracias. Oye, Pollito. Entonces, tengo buenas noticias. Dímelo. Estaba escuchando que ya en Puerto Rico ya llegaron todos los troces de acá, de la Florida, de la energía eléctrica, y ellos dicen que, Hugo, fueron 6 meses y ellos van a tratar de hacerlo en 5. Ok. Tener a Puerto Rico completamente con luz. Ok, Muy bien. Que se van a unir todos y entonces van a arrancar del sitio A al B. Okay. No ir regado todo el mundo, sino vamos a terminar esta área, terminamos y arrancamos con la otra. Okay. Así que van organizados, que eso es tremenda noticia para los puertorriqueños. Claro. Y gracias a papá Dios, y que les dé mucha salud y que no les vaya a pasar nada, porque eso es electricidad. Seguro. ¿Entiendes? Y que todos van a trabajar en conjunto. Pero para que sepan que ya tenemos unas buenas noticias y nos vemos ahorita en el auto show, que yo voy para allá. Claro. Seguro, Martín. Y mucha, 80 paletas más ahí. Seguro. Muchas gracias, Martín, por la sorpresa que le diste a nuestra amiga Magda esta pasada semana. La iniciativa de poder, ¿verdad? Llevar un bizcochito allí que disfrutamos todos juntos. Oh, my God. Yo quiero ahora tomar, ¿verdad? Mira, Matt, estoy dando $1,000. Sí. ¿Para qué, Magda? ¿Para qué? ¿Para qué? Al que me diga le dé, Magda. No way. Pero así que nosotros, mira, pero ven acá, Martín, si nosotros, oye, si el miércoles nosotros celebramos los titantos de ella. El bizcocho lo compramos para celebrar los titantos. No te preocupes, yo me voy a meter al registro demográfico y lo voy a averiguar. 22 años. Mira, Magda, que acuérdate que nosotros somos una familia. Gracias, Pollito, pero yo quiero decir algo. Para darte esta sorpresa. Yo quiero decir algo, Pollito, porque de veras me sorprendieron ustedes. Yo sé que tú hiciste un revolú y yo sé que Hugo era con pinche también. No. Y Melvin. Uno de los fraudes. Melvin. Subieron arriba, me llevaron un bizcocho. Mira, muchísimas gracias. Es la segunda vez que él me sorprende en el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, Pollito, sí, por eso. Sí. Tú sabes que olvídate, estás en mi corazón, sabe, tú mira, y tu esposa. Sabes, y me despido con esta. Muchachos, ustedes saben que Magda sopla todavía. Aparece la pela de un cantante. Muchas gracias, Magda, que cumpla mucho más en Puerto Rico. Vamos para adelante. Gracias. Y yo sé que todo se va a arreglar en nuestra isla querida y preciosa. Claro. Seguro que sí. Muchas gracias. Okay, nos vemos ahorita por ahí. Mucha suerte. Okay. Saludo al mundo entero y especialmente a mi bello Puerto Rico. Okay. Dale, muchas gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. No, se fue. Bueno, estamos comunicables a través del número 407-260-0000. Claro que sí. Una vez más, Hugo, tenemos por ahí también, mira, Sacro Imperio. Sí, muy Sacro importante. Imperio Award aquí en Orlando, ¿verdad? Y esto es la princesa farandulera organizando esta actividad que se celebra el sábado 28 de octubre. ¿Sí? Se va a llevar a cabo en el Club Majestic en la... Pásalo. North Young, mi gente, aquí en Orlando, Florida. Ok, bueno, tenemos una llamada, nos dicen por ahí. Ok, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Welcome to the show.
Muy buenas tardes, Dios le bendiga, le habla Tito García, ¿cómo están todos? Ah, Tito, qué bueno que llama, Tito. Tito García, Dios mío, está aquí. Bueno, esto ha sido algo maravilloso y es cosa de Dios, ¿verdad que ajá. sí? Esta gente se han unido y han hecho una canción extraordinaria. Bueno, pero esta gran majestad Tito García, y yo sé que conoces aquí a Paquito, Paquito. Sí. Mira, Tito. Paquito, saludos mi hermano, ¿cómo andas? Sí, gracias Tito, me alegro de escucharte, felicidades, tremenda melodía que acabas de componer. Claro, compusieron una, ¿cómo sucede eso Tito? Porque, ¿cómo sale? ¿Cómo se organizan para hacer esta gran canción? Sí, ya mismo la vamos a poner. Bueno, primeramente, pues la parte del coro fue una inspiración que ocurrió a través de los medios noticiosos de lo que está pasando en okay. nuestra bella wow. isla. Pues. Y la gente, pues, comenta y hablan. Y entonces, en eso, pues, seguí cambiando de cuadrante, buscando algo diferente. Y fíjate, y sin querer, qué bueno. voy a parar a una estación cristiana. Ok. El pastor es puertorriqueño y está hablando de la situación. Déjame de decirte, lo que está pasando. Usted okay. está en todas las redes sociales ahora sí. mismo con este video sí. y con esta canción. Paquito, habla. Te doy el honor de que la pongas ahí para todo el público allá. En honor a Puerto Rico. Vámonos. Un aplauso para Tito García, señoras y señores, un honor para Revoluciones por Minuto, ¿verdad? Tenerlo vía telefónica y ahí está, el mundo entero acaba de escuchar su canción y muchísimas gracias a toda esa gente que ha cooperado, sí, ¿verdad? Sí. Paquito, sí. Eso es algo extraordinario. Sí. Oye, sí, yo quería preguntarle a Tito, los vocalistas, aparte de Chamaco Rivera y Harold, ¿quiénes son? ¡Wow! Hello. Sí. Está este servidor y está sí. Cristian, que es el hijo de Chamaco Rivera y oh. Juan Torres. Oh, ok, sí, magnífico. Y ahí se encuentra yeah. también, que vi el retrato también. Junior Ojeda, se encuentra Junior Ojeda, Harold Hernández, Chamaco Rivera. Junior Ojeda,
Sí. Qué hermosa. Ese es el grupo que seleccionamos para hacer el coro. Okay. Ah, qué bien, sí, y quedó fantástico. Bueno, ya en un futuro lo vamos a invitar a usted y al conjunto completo para que nos vengan a deleitar con una de esas canciones tan hermosas que ustedes tienen, porque Paquito me acaba de enseñar su CD. Dámelo acá, Paquito. Sí, para todos aquellos lo pueden comprar. ¿Dónde pueden obtener? Hemos hecho tres producciones. La primera fue ya por título Para el Bailador, el segundo Para Gozar, el tercero Como Yo Ninguno, y uno que le dedicamos a un gran compositor puertorriqueño, Plácido Acevedo, que lleva por título Raíz. Wow, ahí lo tienen, ahí lo tienen, lo está poniendo ahí Hugo, ¿verdad que sí? Y es una de sus producciones, ¿cómo se llama? Déjame ver. Tito aquí. García Para el Bailador. Para el Bailador. Tito García para el Bailador, le dice Raíces. Ah, sí, dice Raíces, sí, Raíces. El más reciente. Raíces. El más reciente. Ah, pues yo quiero conseguir uno y así. Si todo el público, ¿dónde podrían conseguir la copia? Una copia. El teléfono. Bueno, pueden llamarnos a través del 321-947-2344. 321-947-2344. Como Yo Ninguno también tengo. El otro. Sí, bueno, Tito García, la otra producción tuya, Como Yo Ninguno. Yeah, ahí. Exactamente, sí. La está poniendo un poquito para acá para que se vea, así para arriba, así. Bueno, pero ya, estamos tratando, ahí se ve clarito, ahí está llegando Hugo. Hugo está llegando, pero está llegando despacio. tengo delay. Tienen delay. Muchísimas gracias, don Tito. Ha sido un placer para mí, ¿verdad? Esto no se queda así, venimos con más. Quiero que esté en vivo con nosotros un día de esto, ¿verdad? Yo sé que hoy usted está trabajando y sacó un ratito, ¿verdad? Para enviarle ese gran mensaje, especialmente a todos nuestros puertorriqueños que están pasando por esta gran tragedia en este momento. Pues claro, ¿qué más que una canción como la canción de su alcance, ¿verdad que sí? Para que el pueblo de Puerto Rico se levante. ¿Ok? Levántate, boricano, seguro. Exacto. Que sí. Es correcto. Muchas gracias, Amanda, y a la 10:30. Gracias. Gracias por la oportunidad de tenerme en su programa. Dios les bendiga y estamos para servirle. Okay. Bueno, señoras y señores, Tito García en vivo aquí en Revoluciones por Minuto. Continuamos con Revoluciones por Minuto. Sí. Hugo. Ajá. Bueno, ¿qué te pareció? Ave María. Bueno, qué canción. Levántate. Espectacular, ¿verdad? Porque reúne frases del pueblo, reúne también pues lo que tenemos que hacer, a qué tenemos que disponernos. Sí. Con qué pensamiento tenemos que seguir hacia adelante nosotros. Y la verdad que es bien impresionante. Bueno, mi gente, tenemos por aquí el detalle de lo que va a estar aconteciendo en Orlando Speed World. Para mañana domingo tenemos el acostumbrado Fun Day Sunday. Ya hay varias máquinas que han confirmado, ¿verdad? Que van a estar allí presentes probando sus autos. Yep. Recuerde que se aproxima por ahí el grandioso evento de Orlando en octubre, ¿no? Que es el World Sport Compact Challenge. Uh-huh. Así que mañana domingo es la oportunidad que tienes para poder probar tu máquina. Los portones abren tempranito, así que a las 10 de la mañana. Entrada general $12, el test car solamente $13. Y usted también puede llegar a mañana allá a Orlando Speedboard en la 50, acá en Bislow. Claro. Y pues continuando con Gary Suyos. Okay. Continuamos, Gary. Something else that you can tell the people to come to this great event on the 28th of October. As well as being a drag race, it's also a car show. We're accepting all pre-72 rat rods and vintage cars and muscle cars and stuff like that. Mm-hmm. We have a lot of vendors. We're going to have both, as far as the drag racing, we're going to have flag and tree starts, depending on what's going on, do more of the traditional type of a thing. I will be set up out there. If I can find power, I'll be doing an airbrush demo. I'll be airbrushing a car on a panel or finishing one up. And I've got several new T-shirt designs for this year that a lot of people haven't seen. Oh, wow. So, T-shirt design. Ooh, nice. And there's a lot of the vendors that have shown up at the Groundhog Gala will be there. So there's going to be, it's a family event. There's going to be a lot of fun stuff to do. It starts at 9 and it goes on till 7. So it's pretty much a full day. And there's going to be light tech inspection. If you're like, say you're in a T-bucket with no roof or no roll cage, we expect you to have a helmet,
and leather jacket and some safety gear, and you have to have seatbelts of some Myself, type. I'm going to be there only to hear the Nitro Harley in Idaho. That's all. Yeah. That's yeah. all. And, and the thing about it, you know, like I said before, there's a lot of car shows that day, but we have drag racing. So you can go sit in the parking lot somewhere and look at cars, or you can come and get on the track, line up with your friends, and see who's a little quicker. It's going to be a fun day for all. And I don't know if I didn't understand what you guys were saying, everything, but I just talked to Bill, who's at the track at the Race for the Cure. Okay. And he said they are actually racing right now. The weather has cleared up enough. Wow, nice. So the day is going on. Estamos corriendo en el Orlando Speedwork. Ok, ahora mismo, ¿verdad, Hugo? So, allí invitamos a toda nuestra comunidad racing a que se den cita hoy. Sí, el evento de hoy es Drag Race for the Cure. Es el evento que hay hoy allí en Orlando. Es una actividad única y especial que celebra Orlando todos los años para esta época. Para, ¿verdad? Y hay una contribución grandiosa para la noble causa de lo que es la terrible enfermedad del cáncer, ¿verdad? El evento se lleva a cabo todos los años ahí en Orlando Speedworld. Ya los portones abrieron. La contribución va para levantar el awareness de la fibrosis quística, ¿verdad? Y también para contribuir al St. Jude's Children's Hospital. Así que esperamos que todos puedan darse cita hoy en Orlando. El evento continúa hasta las 7 de la noche. Así que desen cita allí, seguro. Claro. Y Hugo, también tenemos tremendo calendario de eventos que se aproxima, ¿verdad que sí? Bueno, sí, la acción continúa aquí en Orlando Speedworld para el mes de octubre, especialmente el fin de semana del 20 al 22 de octubre. El World Sport Compact Challenge va a ser un evento donde se van a dar cita solo lo mejor de la aceleración. Así mismo. Hay una eliminatoria especial en la categoría Stream Compact, ¿verdad? Que es la categoría de las máquinas radicales 6 cilindros y 3 rotores. También el Modify Compact, que va a contener muchas máquinas que vienen desde Puerto Rico. Hay muchos autos de Puerto Rico que están confirmados para participar en este evento. Repetimos, del 20 al 22 de octubre. Parlando es que. así mismo. Bueno, señores, continuamos comunicables aquí en el 407-260-0000 y también estamos a través en FM, ¿verdad? En el 104.7. Sí, eso es así. Y a través de TuneIn y la grande 1030.com también. Exactamente. Y continue. I had one more thing to add to it. If you had any questions or wanted more information, the Drag Strip Riot has a Facebook page, and it's kind of specific. It's the, and then drag strip is one word, DRAGSTRIP, and then the next word is riot. If you put a space in between drag and strip, you won't get the right page. So it's drag strip, one word, or you can go on to my Facebook page, which is Motorhead, all one word, and then shirts. So it's the Motorhead shirts page or the Drag Strip Riot page. You can post questions, and we're pretty good about answering people. We had a guy ask if he could bring his 68 Harley. And we said, absolutely, if it's a vehicle that's made before 72, you're welcome. All right. Okay, great. Thank you very much, you're Gary. See, he's not a virgin anymore. What do you think, Gary? He's looking at me. thanks for being nice to me and not picking on me. Oh, no. Bueno, señoras y señores, Rainbow Grooming viene por ahí, Luis Felipe, ¿dónde está? Hay Rainbow Grooming. Oye, si quieres consentir tu mascota, llama a Ricardo Lai al teléfono 407-956-7466. Consiente a tu mascota, ¿ok? Así es que, ellos qué mejor que vayan a tu móvil. Van servicio a domicilio, ¿verdad? Claro que sí, servicio a domicilio. Ricardo Lai ahí, y ese es My Doggy. Okay. My baby. Y es completamente, es móvil. Puedes ir, oye, si tú tienes mucho trabajo los sábados, digamos, los sábados, los domingos, van a tu casa. Qué mejor que vayan a tu casa, te vayan el perrito. Ellos hacen de todo para tu mascota. Así es que Rainbow Grooming, llámalos ahora al 407-956-7446. ¿Le lavan los dientes? Sí, le lavan los dientes, le cortan las uñas. Bueno, de todo. Mira ahí, estás viendo a mi niña que le están haciendo el spa.
Es okay. como un spa móvil okay. para mascotas. Okay. ¿Qué tú crees eso? Eso está extraordinario. What do you think about that, Gary? It's a spa, but it's yeah. móvil. What do you think? Do you have a dog? I've got a cat. You have a cat. Oh, you can bring cats yeah. too. Yeah, they can do that móvil. So. She doesn't like holding still for that long. Bueno, algunos gatos no le gusta, pero a Milia, mira como lo she's quiet. You see mm-hmm. that? She like it. Yeah, she really nice. Like it. Rainbow Grooming, señoras y señores, 407-956-7466. Llama ahora para hacer una cita, ¿ok? Una cita previa. Hugo. Ajá. Bueno, también se están haciendo los preparativos para el evento que todos los años se lleva a cabo en Maryland International Raceway World Cup Finals. Es el evento cumbre donde va lo mejor de lo mejor de la aceleración en los 8 cilindros, en los autos compactos, rotores y pistones. Ahí lo tiene. Noviembre 1 al 5 en Maryland International Raceway. La inscripción ya está limitada a la participación de 400 autos. Los espacios VIP. Los espacios VIP. ¿Cuánto? 400 cars limit. Oh my god. Tech inspection, yes. creo que quedaba una sola categoría donde quedaban, creo que eran 14 espacios que deben estar ya acumulados. El área del VIP ya fue completamente comprada en este año. Tienen una grada que es VIP. 400. Tienen también oh. un estacionamiento, ¿verdad? Que es VIP en el área de los pits también, que ya está, debe estar casi lleno ya, si no es que ya Hugo, se llenó. Y la paga. La paga es bien importante. No, ¿cuánto? La paga, bueno, este año hay $100,000. $100,000 wow. in cash. In price, el right. The cash purse for this event. Esto es de noviembre 1 al 5, mi gente. November 1. Así que yeah. todo el mundo va a estar en este evento. You going to Maryland? Are you going? I don't know. Bueno, ok, Hugo, ya. Yeah. Hace un frío pelú, hay que llegar allí con tres jackets. Oh, sí. Ay, Dios mío. Yo todos los no años sé, voy, a mí me toca narrar en la torre y cada vez, a mí me toca narrar en la torre y cada vez que bajo digo, ¿tú sabes lo que digo? Digo, ¿tú ay, sabes mamá. Lo que digo? Ay, mamá. No, qué frío. Tenemos una llamadita adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Welcome to the show. Sí. Oh my God. Oye, mi coquí. Buenas tardes a todos. Wow. Buenas tardes. Bombi. Oh my God. Ya, yeah, brother, Bombi. Wow. Qué bueno escucharte. Qué bueno. Nos hace falta, Bombi. Miren. Ok. Con Dios todo y sin Dios nada. Amén. Correcto. Amén. Definitivamente. Voy a tratar de ser breve porque ha sido. Ah, sí, yo sé. Bombi, tienes una gente no ha sido ahí. No es fácil para mí, pero. Sí, sí. Les quiero dar las gracias a todos ustedes. Ok. Ay, Bombi. A toda la gente que me ha apoyado. Ok. Ok. Bombi, tienes algunos nombres ahí, ¿verdad? Que te apoyaron y no sé sí, si... Sí, sí, le quiero dar las gracias al TSA de Puerto Rico y al director del FBI de Puerto Rico por, okay. wow. por ayudarme. Okay. Por ayudarme y quiero decirle que también que me encontré a Boriloja, está vivo, está bien, su mamá está viva, está bien. Ah, okay. Me encontré a la gente de la Zuleika, una de las escuelas más rápidas de Puerto Rico. Ajá. Oh, wow. Ellos también está vivo, le envían saludos a todo el mundo. Ah, qué bien. Que si cuando llegara a salir aquí afuera. Okay. Son mucha gente que tengo que dar las gracias, al taxi, a Teto, a Jaffi, sí. a mi abogado Roger Scott. Okay. Son mucha gente, que si me olvido gente, no, mi hermana, mi hermano, mi otra hermana, mi otra hermana, mi mamá. Sí, okay. sí. Son muchos, nosotros lo sabemos que son muchos. Ella, lo sabemos. A la mamá de Luis Felipe, que la encontré, fui y la ayudé, porque okay. ella me ayudó también con mi pierna. Okay. Sí, sí. Tengo entendido que las cosas están malas allá, okay. quiero pedir algo. No vayan para Puerto Rico. Cuando me estaba yendo, estaban llegando gente con niños, con perros, con su familia. Yeah. Allá no hay nada, allá no hay insulina, allá no hay hielo. Allá me decía la gente que yo tenía el dinero en su bolsillo, a todo lo que da, que el dinero habla. Yo le decía, señora, el dinero aquí no habla. Allá no hay hoteles, allá no hay aire. Puedes llevarte $1,000,000 en el bolsillo y vas a dormir afuera en la oscuridad sin nada. Uh-huh. Vamos a tener un poquito de conciencia y dejar la ignorancia. Sí. Porque yo lo viví y yo le puedo decir que ahora mismo mi tarjeta del banco de los Estados Unidos me la aceptaban, porque si no cobran el dinero en Puerto Rico,
pues lo cobran en Estados Unidos, pero cuando usted tiene su tarjeta ya de Puerto Rico, no te la van a aceptar, porque ¿cómo yo te van a dar dinero y cobrarte algo si no hay nada para que le reclame el dinero? Ok. Exacto. Okay. So, vamos a hacer un poquito más de consciente con las cosas y no envíe nada todavía a la isla por el correo, porque todo se está desapareciendo. Bombi, ¿qué tal de tu impresión las últimas horas que estuviste allá en Puerto Rico? En el aeropuerto. Bueno, Hugo, te puedo decir que estuve con mami, por poco lo lleva el río. Ok. El mar cuando hacía el camino a Ponce para el aeropuerto, el mar se trepó a la número 2. Ok. Por poco nos vamos por el ¿entiendes? Para el mar. Okay. Pero para adelante hay un Dios. Amén. Y entonces, viajé por la isla. Como te digo, Hugo, yo era electricista antes que me pasara lo que me pasara, que me pensionaran. Ok. Ayudé a mucha gente en su casa, con las plantas, con electricidad, tirando calerías. O sea, que eso no importa, pero ayudé a mucha gente, mucha gente que Dios sabe. Yeah, okay. Y gente matando gente por un canto de pan. Dios mío. O sea, que son cosas que uno si uno las ve, uno no lo cree. Correcto, wow. Entonces, hay que, como te digo, hay que unirse y, no, por favor, yo le pido, no busquen. La señora me decía, mi hermano se le dio un stroke y cayó muerto y venimos a enterarlo. Yo, señora, uh-huh. Aquí no hay agua, aquí no hay luz, aquí no hay ¿cómo le digo? No, tú no puedes llamar a nadie, eso no existe. Sáquense de la mente aquí, que diga ahí en Puerto Rico, que diga ahí en la Florida y aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy ahora. Uh-huh. No vayan para Puerto Rico porque no van a poder hacer nada, no se pueden mover, la gente se está muriendo en el hospital y los están quemando. Okay. Porque por el olor que ya hay en Puerto Rico, cuando tú miras en el aire y el olor que hay que no es agradable. Okay. Yo le pido, yo lo viví, yo le puedo decir a ustedes, yo sé que tienen sus queridos allá, yo estuve con mi mamá abrazado a la tormenta. Okay. Mi mamá me decía que no vamos a morir. Pero sobrevivieron y están fuertes. Sí, por la misericordia de Dios, Bombi. Quiero dar otra vez las gracias a todos, a Teto, uh-huh. A toda la gente que estuvieron conmigo toda la noche en el teléfono, que hasta que se fue la señal. Okay. Anoche pude dormir 9 horas, después de no sé cuántos días. Yo sé, estuviste semanas y semanas. ¿Entiendes? Yeah. Otra cosa que le decir al público, uh-huh. Usted puede tener dinero, usted puede tener todo el dinero que tenga en el banco. Okay. Pero cuando vaya al banco le van a dar $100. Okay. So, no lleguen a Puerto Rico pensando que usted tiene dinero aquí en los Estados Unidos y allá va a valer, porque no va a valer nada. Okay. So, no hay hoteles. Si usted va a San Juan, al condado, yo dije, mire, yo me voy a salir del aeropuerto, voy para el condado, voy a buscar un hotel, cueste lo que cueste, yo tengo que dormir, tengo que tomar agua, quiero hielo, que eso no existe. Sáquese nuevamente, lo que es oscuridad. Sí, porque todos los hoteles, no lo que están funcionando, pues están copados por el personal federal, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es lo único. Si hay un hotel y tiene planta, tiene todo, eso es lo único que va a pasar. Y otra vez, le quiero dar las gracias a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas. Wanda, te queremos. A Luis, a toda la gente que me apoyaron, que me llamaron hasta que pasó lo que pasó. Okay. A Rafi, la bicha, como le dije a mi abogado. Toda la gente que me llamaron ofreciéndome ayuda, pero no hay ayuda, ¿entiendes? No, porque no hay máquina, no hay nada. Quiero que la gente entienda que en esta crisis que está pasando Puerto Rico, nosotros vamos a pensar que todo está bien y todo puede pasar, como aquí los Estados Unidos. Yeah. Se tiene que sacar de uno de la mente que no hay teléfono, no hay internet, no hay nada. Todo lo que pasa aquí en los Estados Unidos es por una razón. Mm-hmm. Allá eso no existe. Okay. Si aquí pasa esto, allá es diferente, no va a pasar. Okay. Yeah. Estuve allí en Puerto Rico durmiendo en el piso y tampoco no dormía porque te estaban robando el celular, abriéndote las puertas, las maletas, llevándose todo, la agua que estaban llevando para nosotros, la gente se la estaba llevando, que trabajan allí para su casa. Okay. Tengo mucha información, muchas fotos, documentos, me encontré mucha gente de California, me encontré la señora que es la dueña de la isla de San Tomás, que tuvo la tormenta, me encontré con ella, estuve con ella. Okay. Ella llevó $100,000 para ayudar a la gente. Llevó otro millón de dólares para ayudar a otra gente y la tenían allí estoqueada en el aeropuerto. Nos vendieron los tickets, los vuelos. Nosotros teníamos los vuelos confirmados para salir y después te decían que los cancelaron porque los vendían en 800, 900, $1,000, $2,000, $3,000 y esa gente se iban. Sí, sí. Otra cosa, el aeropuerto cerraba a las 5, vuelvo y repito, el aeropuerto cierra a las 5. Y a las 6 salió un vuelo, a las 8, a las 9 salió un vuelo, a las 9 de la noche salió otro vuelo, salieron 4 vuelos,
todos los días después que cerraran el aeropuerto. O sea, yo entiendo que hay un Dios grande y eso, pero que eso no es bueno, porque usted trabaja para X compañía, para no decir nombre, y tiene una pala, o sea, que no es bueno. Cuando me fui a bañar hacia el condado con mi sobrino que me recogió, que lo pude conseguir, okay, me fue a buscar al aeropuerto, sí, me fue a buscar al aeropuerto con arma de fuego, balas con todo para poder llegar donde mí, para que no me pasara nada. Okay. Tengo que dar las gracias a él, a los hijos míos. Oh my God, tus hijos te encontraron, o sea, y déjame no decirte. No es la novela que ustedes se piensan, sáquense de la mente que pueden ir a Puerto Rico a buscar a su familia, a enterarlo, porque no hay funeraria, no hay nada, eso no existe, sáquense de la mente, ya eso no existe. Aquí en los Estados Unidos sí, pero allá no hay. Allá hay policía estoqueado en la carretera sin gasolina en la orilla de la calle, parqueado. ¿Sabes cómo viven? De noche metiéndose en su auto con su revólver. Okay. Se están metiendo a los supermercados con rifles, llevándose todo. Se llevaron toda la gasolina, se están robando la gasolina. Se llevaron el trozo de Wells Fargo, se llevaron $1,000,000+. O sea que son, las noticias te enseñan muchas cosas aquí. Yo le pido, que yo estuve allí y lo viví. Okay. No vayan para Puerto Rico, no se dejen llevar que van a ir allí, van a manejar y van a buscar su familia, van a hacer de todo porque no existe. Ahora llegas al aeropuerto, que llegas al aeropuerto y te quieren llevar para un sitio, póngale que tú digas quiero ir para Morovi o Orocovi o lo que sea, te dicen sí, venga conmigo, yo tengo dinero, lléveme, yo le pago a usted. El hombre te va a decir que sí. Cuando vayan para la autopista va a llegar alguien, te van a echar para el lado, van a sacar unos rifles, te van a quitar todo lo que tienes y el que está en el taxi es amigo de ellos. Vamos a tener un poquito de conciencia y dejar de ser ignorante. No podemos confiar ni en la policía ni en nada porque todo está malo. Hay que esperar por lo menos cuatro. Hay que esperar por lo menos. Vamos a hacer las cosas bien y no van a pasar bien porque no es lo que se piensa. Okay. Por favor, les exhorto que no se dejen llevar. Yo sé que es difícil. Yo estuve allí. Yo he hecho muchas cosas que Dios sabe con mi condición. Sí. Ok, Bombi, tengo una pregunta para ti. Tú le exhortas al público que se queden acá y ayuden desde acá a sus familiares allá, que hagan sus vuelos, que busquen sus vuelos por teléfono. No envíen mercancía de ahí, de Florida, donde sea. Okay. Bueno. No envíen todavía, porque si envían ahora, lo va a coger la gente que no está en su pacto de cogerlo. Hasta que llegue la policía de los Estados Unidos, entonces todo se va a arreglar. Ok, Bombi, ya es la 1:54 de la tarde. Despídete del público, por favor. Sí, gracias a todos ustedes. I want to thank you there, man. I hope you have a good turnout on your show that you're going to be doing there in Orlando SpeedWorld. And I want to thank everybody who supports the radio show. I want to thank everybody who supports us. I want to thank everybody in the world, you know, for calling me and things like that. All right. I'm a little bit right on a resting period. All right. Everything is good, and God is good, and it's we know. Everything's going to continue, and I want to thank everybody. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya, ese fue nuestro amigo Bombi, que ya ustedes vieron. Nosotros lo que estamos escuchando a una persona, Magda, que está curtida, impregnada con todo el dolor que vivió nuestra isla, ¿no? Sí. Con todo lo que pasó nuestra querida Borinquén. Es increíble, todas las personas que tú escuchas de allá tienen eso impregnado en su ser, y eso es lo que te muestran en su rostro, en su voz. Es una cosa que sobrecoge a cualquiera. Yo le doy las gracias a Bombi. Yo sé que él tiene muchísima información y que ya en un futuro él se va a sentir muchísimo mejor, porque él está sumamente impactado, no tan solo con eso, pero la situación que él pasó, que por poco lo dejan en el aeropuerto. Estuvo semanas y semanas ayudando a su familia, ayudando a sus seres queridos, ayudando a todo el mundo por allí, a todo alrededor, a la mamá de Luis Felipe. Se fue, él cruzó la isla para ir a ver a Moca, para llegar a Moca. Okay. So, oye, esto es tremendo. Bueno, you have something to say, Gary? A lot of things that happen in Puerto Rico. Yeah. I understand. It's bad, really bad over there. It's a tragedy. He is really touched
Bumby is really touched with that situation, and he's got family over there. But hopefully, everything is going to be okay, right, Hugo? Yes, definitivamente. Yes, we're going to recover. Puerto Rico se levanta, yeah. Y unidos, activados por Puerto Rico, señoras y señores, no dejen de ir, por, de pasar por allí, porque sí, tenemos un car show hoy en el MedTech Institute, en la South OBT, frente a Florida Mall. Uh-huh. Allí vamos a tener música, tenemos música, hay comida, hay bebida, hay también, ¿verdad?, la exhibición de autos y motoras. Vamos todos a compartir allí y vamos también a colaborar con la actividad que tienen la gente del Escuadrón Suzuki allá en Tampa y en Plan City. Así que, y a todas las iniciativas que hay, ¿verdad?, de acopio, a todos los centros de acopio, vamos a colaborar con todos ellos. Exacto, y un saludito para Gloria Hair Salon, rapidito aquí, están localizados en el 407, el teléfono 407-275-6494 y localizadas en 9645 East Colonial Drive. Oye, vete por allí, pasa por el salón y quedarás sumamente preciosa. Yes. And Gary, what do you have to say? Almost the end of the show. Well, I just want to let everybody know, make sure you wear your Halloween costumes to our event, because it is in a gorilla fire. Mask. And the girl, you gotta wear every gorilla mask. Gorilla mask. You're not allowed to race if you don't have a gorilla mask. Oh, yeah. And I have free Motorhead stickers at my spot until they're gone. Yeah. Tiene que llevar la gorilla mask. Okay, señoras y señores, ya no queda, ¿verdad? Ya no queda un minuto, ¿verdad? Un minuto. Para irnos, no queda tiempo para más. Uh-huh. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos mis apisadores. Hugo, that was great. Thank you very much por estar aquí en España. Sabes que siempre gracias, estoy aquí. Gracias, Paquito. Ok. Sí, y gracias, Gary. Espérate. Espera, ¿qué pasó? Nos vemos en la pista. Gracias a Luis. Gracias a Luis Felipe por toda la tecnología que tiene. Y a nuestro Paquito que nos tiene esa música ahí. Bombi, te quiero. Nos vamos a levantar. Ya tú claro vas a ver. Claro que sí, Bombi. Hablamos ahorita y nos vemos en la pista. Levántate, morincano. Es hora de trabajar. Levántate, morincano. Es hora de trabajar.